segunda urbe más importante de Myanmar. El 80% de los vehículos son motos y bicicletas. En este hotel, el Hotel Sedona. Los monjes madrugan para ir en busca de sus donativos. Este taller de fabricación de pan de oro. Monasterio de madera tradicional birmano. El edificio está cubierto por dentro y por fuera de paneles tallados, pero desgraciadamente muchos de los exteriores no han soportado las inclemencias del tiempo y han sido retirados. Esta es la pagoda de Kutodaun. Esta pagoda, apodada el libro más grande del mundo, por las 729 losas de mármol que hay en sus alrededores. Esta pagoda es muy venerada. A la mañana y después de desayunar, nos acercamos a la pagoda principal de la ciudad, la pagoda Maomuni. Fue construida en 1784. Esta pagoda es famosa por el elemento central de su santuario, la enormemente venerada imagen del Buda Maomuni. Está sentado y mide 4 metros de altura y es de bronce, aunque a lo largo de los años los devotos budistas la han ido cubriendo completamente de una capa de 15 centímetros de pan de oro. Tuvimos la suerte de presenciar esta ceremonia budista, la iniciación al noviciado.
paseando por esta calle donde se encuentran los talladores del mármol.